Salud, Fat Fernández. Toda esta primera parte del concierto son temas bastante desconocidos, míos. Y después siguen más o menos en la misma tesitura hasta el final. Muy pocos temas radiables estamos teniendo con la banda. Pero mejor. Mejor, ¿para qué? Voy a presentar a uno de los grandes maestros de teclado, ¿eh? Un tipo exótico, cola, coleta, pelo largo, canoso, hasta ahí raro, bigote, barba, canosa, larga, muy raro. Cuerpo corto.
Raro también. Pero una mente tan complicada. En un mundo que basta con abrir la ventana y ver la naturaleza. Un pájaro come alpiste. Vuela, muere. Para hacerlo brevemente, el ciclo vital. El agua fluye, el río, van bogas, Bakú. Y él es tan raro. No, pero ¿y a qué hora salimos? ¿Y a qué hora llegamos? El pájaro come, vuela, muere. Y escúchame, ¿y a qué hora probamos sonido? ¿Por qué? Mira la vida. Sucede. Álvaro Torres. Thank you.
Sebastián Peiseré en batería. ¡Bravo! El primer tema que hicimos se llama Dada. Un tema mío. Sencillo. Lo hice en mi primer disco. En los años 90. U80s. Movimiento dadaísta, mucho que ver con el museo, pintores, artistas plásticos, un mundo de arte, al cual no ingresé, pero siempre estoy a tiempo. De todas maneras, ahí está, ya el tema quedó. Este otro tema, que no era el mismo que el primero, muy leves diferencias, se llama Nueva Pittsburgh. ¿Por qué? Una ciudad que no existe. Todo el mundo conoce Nueva York, otro conoce Pittsburgh. Bueno, si es que existe. Nueva Pittsburgh, una ciudad del futuro. Por eso el tema era muy futurista, pese a la imagen que damos en el escenario. Ustedes cierran los ojos y ven futuro, autos que andan por el aire. Y ahora es lo que yo llamo la trilogía de temas que están enlazados. Es un concepto mío y que no conoce nadie más que yo, lamentablemente. Y que son los tres temas más raros, como de lugares geográficos extraños. Ahora viene el tercero. Es parecido al anterior, pero más lento. Es un tema con reminiscencias orientales, ¿ok? Japoneses, karate, judo, sushi. No me metí todavía en el mundo oriental de lleno, pero dije, este tema, empecé a hacer los acordes, a componer en mi casa, como siempre. Bata roja, varios guardias custodiando la casa, en un piano. Un vaso de whisky, llamados en el celular de Guillermo Coppola, en fin, me di todos los lujos, el chaqueño palavecino, todo lo que hago siempre cuando compongo. Y empecé estos acordes y yo dije, esto es oriental. Estaba solo, nadie me dijo que no. Estaba en un cuarto del fondo de mi casa, nada, 3 de la mañana. Digo, esta melodía es algo chino, japonés, coreano, taiwanés, bueno, en fin. No importa. Y acá, y lo grabé. Y está en el disco Guilerama, que estuvo ternado al premio Gardel, y no ganó. Y es este tema, que, digo, ¿cómo le pongo? Los temas instrumentales, ¿qué uno qué nombre le pone? Porque el trovador hace una canción y me dice, le compuso un tema a mi novia Laura. El tema es Laura, ¿cómo se llama el tema? Laura. Bueno, bien. Pero el tema, en la música instrumental, ¿qué le pones a los nombres? Bueno, entonces digo, tengo que matar con una palabra oriental, algo que... Y puse en la computadora... Palabras en chino. No tenía tiempo tampoco de andar metiéndome. Son países que tienen miles de años de antigüedad. No podés absorber todo en una noche. Palabras en chino, ya, rápido. La primera que salió, Budong, buen día. Bueno, le puse Budong. Thank you.
Bien. Esta persona que está aquí le aportó al grupo. Nosotros veníamos ya tocando hace un tiempo con Álvaro, un tiempo con Sebastián. Listo, eso es un dato concreto. Lo pueden comprobar, están en internet. ¿Pero qué nos faltaba? Nos faltaba alguien que le dé frescura a la banda. Busqué y no encontré. Y estaba Rafa, que era mi amigo. Que es como un nerd de la computación. Y yo dije, primero, veníamos de muchos años de hacer esta música y digo, esta música no va. No le gusta a nadie. Entonces dije, si mezclo con computación, que es lo que se viene en el futuro, la pegamos. Entonces lo llamo a Rafa, él siempre metido en su laboratorio, encerrado, escondido, mucha computación, demasiada en un punto, muy encerrado también, ojeroso, bueno, en fin, nunca una novia, bueno, muy encerrado todo el tiempo. Y yo le dije, vos tenés que venir a la banda y con tus conocimientos de computación armar toda una historia moderna, que es lo que se está usando en todo el mundo. Nueva York, París, Francia, Shanghái, Lima, Perú. Meter computadoras, DJ, cosas modernas. Vino y trajo la computadora. Y uno, tenemos Facebook en el escenario. No, aportó toda una locura, una cosa rara que viene de los aparatos electrónicos. Él me obligó casi a comprar este aparato. Que es una maravilla. Esto es una maravilla. Es un Samsung. Es un aparato que vos podés hacer música con el dedo. Y podés engañar durante algunos pocos minutos a la gente. Bueno, y después empezamos a hacer cosas raras, grabaciones, y bueno, todo eso está en los discos. Hace varios años que él es el ingeniero de sonido de mis cosas. Y un bajista de la hostia, totalmente zarpado, de grupos de rock. De todas maneras, se integró muy bien a la banda, hay que decirlo. No será lo mejor según tu criterio, pero se adaptó muy bien, baja los mails. No, es una usina de sonido. Ya lo van a escuchar hoy mismo, dentro de un rato. Rafa Franceschelli.